Vamos a comenzar con un poquito de historia. Te cuento que las estancias jesuíticas fueron antiguos establecimientos diseñados y administrados por los pioneros de dicha orden, la Compañía de Jesús. Estos lugares agropecuarios funcionaban bajo el mando de los jesuitas, quienes se encontraban radicados en la provincia de Córdoba desde el año 1699. El lema de ellos era educar y evangelizar, pero para ello necesitaban generar sus propios recursos. Es por eso que estos centros agrícolas y ganaderos significaron una producción muy valiosa en Córdoba. La arquitectura de cada una de las estancias sumadas a la manzana jesuítica que se ubica en el corazón de nuestra ciudad eran muy importantes para la época. ¿Por qué? Porque constituyeron la sede religiosa administrativa de la provincia jesuítica del Paraguay. Un aspecto particular que diferencia estas estancias de otros sistemas es el auge de la producción agrícola y vitivinícola. Una de las historias remarcables de esta época es aquella que narra los orígenes de la lagrimilla, una bebida de carácter mítico considerada el primer vino de Latinoamérica. Dicen los relatos de esa época que un trago de lagrimilla podía provocar lágrimas. El camino de las estancias jesuíticas es un itinerario turístico y cultural que permite descubrir y conocer los valores patrimoniales y la importancia mundial de estos lugares históricos, asociados con paisajes, tradiciones y costumbres que marcan la identidad de Córdoba. ¿Ustedes sabían que estos establecimientos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000? Así es. El único de estos lugares que no fue incluido en la declaración fue la estancia de San Ignacio, debido a que solo se encuentran ruinas y escombros. Recordemos que en 1767 los jesuitas fueron expulsados del continente americano por la orden del rey Carlos III de España, por lo que las estancias dejaron de funcionar como se las conocía anteriormente. Actualmente, las estancias jesuíticas siguen en pie, abriendo sus puertas a cientos de viajeros y visitantes curiosos que deseen caminar por sus galerías. Estos espacios nos llenan de orgullo porque se encargan de difundir nuestra historia, nuestra cultura, nuestro pasado colonial y nuestras huellas originarias. Sigamos aprendiendo más de las estancias jesuíticas.